¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí desde Asheville, North Carolina, para la primera prueba de manejo de la Chevrolet Trax 2024. Pero antes de hablar de este modelo, vamos a hablar de la anterior generación que debutó en el año 2013, un modelo que fue diseñado y producido en Corea del Sur y que prácticamente Chevrolet en Estados Unidos tomó sin haber tenido mucha participación en el proceso de diseño, en lo que esperaban los consumidores de este país. Así que podemos decir que ese modelo no fue un gran éxito. Buick también tuvo su versión en el Encore, ambos modelos fabricados en Corea del Sur. Así que para esta nueva generación, los ingenieros y diseñadores de Chevrolet en Estados Unidos hicieron un modelo completamente nuevo. Es 11 pulgadas más largo, es más ancho, es más alto, tiene mucha más tecnología, un nuevo tren motor y ahora es el modelo de entrada en la familia de SUVs de Chevrolet, que tiene aquí la Trax. Y el siguiente modelo es la Trailblazer que tenemos aquí. Así que una estrategia interesante. Chevrolet, que está empezando una era de electrificación con la Silverado más tarde este año, ahora va a tener estos modelos todavía con motor de gasolina. Este un 3 cilindros turbocargado y la Trailblazer de 4. Vamos a salir a manejar aquí alrededor de Asheville en esta primera prueba de manejo de este modelo que Chevrolet espera que se convierta rápidamente en el tercero más vendido en su gama. Espera vender más de 125 mil unidades tan solo en el primer año. Así que aquí vamos. Esta Chevy Trax está equipada en todas las versiones con un motor de 3 cilindros, 1.2 litros turbo cargado con 137 caballos de fuerza y una transmisión automática de 6 cambios. Y cuando escuchan 3 cilindros, quizás están pensando si se trata de una motocicleta o si será suficiente potencia, pero en realidad está muy bien balanceado este modelo con el peso, el tamaño y la potencia del motor. Hay 5 versiones diferentes con ruedas desde 17, 18 y 19 pulgadas y los precios empiezan desde los $20,400 hasta los $23,900 para el modelo más equipado, que viene con una cabina en la cual hay una pantalla de 11 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento que está basado en la plataforma de Google y un panel de instrumentos detrás del volante de 8 pulgadas que realmente, al verlo, parece de un modelo de mucha más alta gama y precio sobre todo. Como decíamos, este modelo en su primera generación fue traído desde Corea del Sur sin mucha atención a las necesidades o gustos de los conductores de Estados Unidos, pero ahora, para esta segunda generación, el equipo de diseño y los ingenieros de Chevrolet en Estados Unidos pusieron todo su esfuerzo para que este modelo, que es la entrada a la familia de SUVs de Chevrolet, tenga quizá mucho más de lo que se pudiera esperar de uno de estos modelos en este rango de precios. Bueno, al ser el modelo de entrada a la familia de SUVs de Chevrolet, este Trax no tiene modos de manejo, no tiene algunas cosas muy básicas, pero el diseño está muy bien realizado con estas ventilas para el aire acondicionado, las pantallas que ya mencionamos y sobre todo el desempeño. Este motor de 3 cilindros realmente es más que suficiente con los 137 caballos de fuerza. Hoy con esta lluvia se siente seguro. La carretera como tal está en muy buenas condiciones, parece prácticamente nueva. Y la sensación del manejo es de un auto de mayor gama en realidad. Por el diseño, las pantallas, la tecnología, pero también por la buena forma en que está balanceado el peso y la potencia. Con este tren motor, el 3 cilindros, 1.2 litros, el rendimiento de gasolina es de 28 millas por galón en ciudad y hasta 32 en carretera. Así que un auto que además de tener buen diseño, buenas características en el interior, también tiene un alto nivel de rendimiento. Bueno, salimos de esa carretera en las montañas y ahora en un highway regular, 70 West aquí en North Carolina, y también aquí la Trax se comporta realmente muy bien. No hay ningún temor de no tener suficiente potencia, la dirección es muy precisa,
Así que un vehículo por un precio que en sus 5 versiones está por debajo de los 25 mil dólares, seguramente va a ser un éxito. Y Chevrolet está apuntando a los compradores de autos nuevos, obviamente, pero también a los del mercado de autos usados, porque por menos de 25 mil dólares se puede obtener este auto que tiene toda la tecnología, no solamente de infoentretenimiento, también tecnología de seguridad, conectividad a Wi-Fi, la garantía, obviamente, un auto totalmente nuevo por menos de 25 mil dólares, cuando a veces modelos, sobre todo de marcas consideradas de lujo, en el mercado de autos usados pueden costar mucho más que eso, y después también el mantenimiento y otros factores que entran en la consideración del precio total. Así que Chevrolet Trax 2024, 5 versiones diferentes por menos de 25 mil dólares cada una. Una excelente opción para quien está buscando un auto familiar con suficiente capacidad de carga. Es un auto compacto, pero entre la capacidad del interior y los accesorios para poner carga arriba del techo, realmente es una muy buena opción. A pesar del precio tan accesible, este vehículo tiene también el sistema de cruise control. Inteligente, que va midiendo la distancia y velocidad con el vehículo del frente, mantiene la velocidad y nos mantiene también dentro del carril en que estamos manejando, con lo cual el viaje se hace más cómodo y también más seguro. Bueno, aquí está este modelo que está equipado con estos rieles para la carga, y este es un accesorio, no es de Chevrolet, pero es para mostrar aquí la capacidad que tiene para llevar cualquier tipo de carga. Y además, aquí con el asiento colapsado, el 40% del lado izquierdo, podemos ver también la enorme capacidad que tiene para la carga. Aquí tenemos los remos, un cooler o una caja aquí para llevar comida. No tiene botón para el cerrado automático, es manual, pero otra vez, tomando en cuenta todas las consideraciones del precio, son detalles que realmente nos extrañan demasiado. Este modelo tiene los detalles de la salida de aire en color neón, que le da otro toque diferente también. Así que 5 versiones distintas para este Trax. Este modelo en particular, como está equipado aquí, también compite con la Subaru Crosstrek que vimos en Nueva York. Ideal para una familia que entre semana tiene actividades regulares y el fin de semana puede salir de aventura gracias a todos estos accesorios. Chevrolet Trax 2024.